Mi día empieza a las 7 de la mañana, que arranco en mi trabajo, la guardería. De ahí arranco a las 8 para acá, para las casitas. Y bueno, empieza el movimiento de hacer mezcla, revocar. El día nuestro es progresar cada día para avanzar en nuestras casas, en nuestros techos, para nuestros hijos. Y, o sea, y ver, aprender todos los días un poquito de cada cosa, porque esto es, hoy haces un revoque, mañana haces un vano, o sea, no tenemos fijo lo que hacemos todos los días. Simplemente aprendimos cosas de hombres que nunca nos imaginamos haber aprendido. Y después yo salgo a las 2 de la tarde de trabajar, al cual ya vengo directamente para acá a seguir mi trabajo. Mis hijos no me ven hasta la noche. Yo vuelvo a mi casa 7 de la tarde, ellos salen de la escuela y por ahí cuando tengo que salir a hacer un trabajo extra por horas para limpiar una casa, para seguir manteniendo mi familia, vuelvo a las 10 de la noche a mi casa y es el día a día. Mi horario es corrido, arranca a las 7 y termina a las 10 de la noche cuando vuelvo a entrar a mi casa. ¿Y cómo es? Vos me decías aprender a hacer el trabajo de hombres. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a estar con un fletacho, con una pala, juntando cal? No, nunca me imaginé hacer esto. Jamás se me cruzó por la cabeza hacer. He hecho, alcanzado un balde de arena porque tengo un tío con el que yo me crié, que es albañil. O sea, que nos ha enseñado cosas básicas de alcanzar arena o una bolsa, un poco de porla, pero nunca me imaginé hoy por hoy haber levantado gran parte de mi casa, o sea, porque pegar ladrillos, o sea, revoque. Nunca me imaginé hacer esto, jamás se me hubiese cruzado por la cabeza tener que agarrar un fletacho y darle un fino a una pared, que lo aprendí en este tiempo. ¿Y qué pasa con la idea que tenemos todos de, bueno, les tocó la casita, una casa de arriba? ¿Qué te pasa cuando escuchás esa afirmación? Muy feo, se siente mal. Esa palabra es fea para nosotros, porque a nosotros no nos regaló nada a nadie. Esto lo venimos haciendo el día a día nuestro. O sea, el sacrificio que venimos haciendo y todo el valor que nosotros le damos y que nos digan que nos regalan. Nosotros no nos regala nada. O sea, las horas de trabajo que nosotros metemos acá adentro, las horas de que abandonás a tu casa, a tus hijos, eso se valora mucho. O sea, yo creo que... Y a la vez que nosotros tenemos que devolver este trabajo. No es que nos regalaron una casa y venite a vivir. No, nosotros la levantamos, nosotros devolvemos después el día de mañana esto, lo que nos dan, porque lo tenemos que devolver. Esto no es un regalo. A ver, explícanos un poco, porque tenemos entendido que ustedes tienen que firmar un contrato en el cual tienen horas, que tienen que estar trabajando. Hay muchas pautas para cumplir. Sí, tenemos un reglamento donde se cumple que son 8 horas diarias, de lunes a viernes. Se trabajan las 4 horas de la mañana y 4 horas de la tarde. Entonces vos tenés que venir, firmar la entrada y la salida y la entrada de la mañana y de la tarde. Firmamos y son 3 faltas que te permiten, solamente 3 faltas que podés faltar acá en la obra. Tenés que venir lloviendo, no llueva, tenés que venir igual, porque siempre algo para hacer tenés. Nosotros creo que tenemos gran parte de hace un año y 2 meses, creo, 3 meses, la mitad de nuestra vida, o sea, se metió acá adentro, porque en un año se nos dio vuelta el ritmo de vida nuestro, en el cual que nosotros estábamos acostumbrados a otra cosa, nunca nos pensamos en que teníamos que venir, y muchos pensamos que era venir y nada más. Y acá se vino realmente que se nos cambió el ritmo de vida nuestros. Y por ahí se siente feo que la gente te mire y te diga, te la regalaron. O sea, y no nos regalaron nada. Nosotros tenemos un contrato firmado que tenemos que cumplir con las reglas que tenemos en ese contrato, donde tenemos que devolver el día de mañana un proyecto parecido o el inicio de un proyecto parecido a esto para seguir avanzando, construyendo más casas o no sé lo que se podrá hacer para que nosotros devolvamos. O sea, la entrada de plata que entraba en casa, o sea, en mi caso que soy sola, con 2 hijos adolescentes, fue complicado, porque tuve que dejar varios trabajos y, no sé, o sea, muchas cosas que me cambiaron en mi vida, pero todo sea por el techo, para que la gente no diga, que la gente no nos diga que nos regalan. Nos gustaría que la gente se acerque y nos pregunte o que venga a ver el sacrificio que hacemos el día a día nosotros. Es difícil seguir sin tener la plata que nos falta, porque nosotros sabíamos de un principio de que la plata no iba a alcanzar,
que nos iba a faltar, pero no sabíamos la cantidad que nos iba a faltar. Y hoy por hoy sabemos la cantidad que nos va a faltar y es mucho. O sea, nosotros necesitamos que la gente nos ayude a poder terminar esto. Quizá, no sé, o que se acerque y se fije que nosotros no desaprovechamos la oportunidad de poder tener un techo, que se ponga en el lugar nuestro del sacrificio que hicimos durante este año y medio para poder llegar a donde llegamos y que nos digan que acá paramos la obra. No, sería cruel para las 27 familias que somos acá. Hoy por hoy decimos que nosotros tenemos la fe y creemos en Dios que nos va a ayudar a salir adelante y que vamos a poder, que la gente nos va a ayudar, que nosotros vamos a juntar el material, porque tenemos muchas propuestas para seguir y para hacer, para poder juntar esto. Y se te llenan los ojos de lágrimas que te digan que no podés seguir, o sea, que tenemos que parar. No, yo sé que la gente de acá, de Le Valle, es buena y hay gente que nos va a ayudar. Y a la vez nosotros vamos a mover para que podamos seguir adelante. Mi situación es que a la mañana, a las 7:30, yo salgo a llevarlos a todos a la escuela. Después vengo para acá y a las 2:30 voy, los busco a la escuela. Y bueno, a la tarde yo no vengo a trabajar. Tengo a alguien ocupada y bueno, yo me las arreglo así, por lo menos. ¿Vos también tenés niños? Sí, yo tengo dos nenes, bueno. En mi caso es distinto, yo tengo los nenes solos, quedan a la mañana de 8 a 12 y a la tarde, bueno, van al colegio, a las 5:30 salen y se quedan solitos en mi casa hasta que yo llego, 6:30, 7, depende la hora que terminemos acá. Salen del colegio y como vivimos ahí al lado del colegio van y se quedan solitos, ya como que se acostumbraron, ya lo tomaron como cotidiano, ya es una rutina que tienen. Pero más allá de que ellos lo tomen como natural, es todo un sacrificio dejar a tus hijos solos. Me imagino que los primeros tiempos te habrás preocupado, estarán bien, no se habrán escapado a jugar a la calle. Sí, es todo un tema, sí. La verdad que sí, el primer tiempo fue, no sé, fue como enfermizo ya, porque era estar pendiente de lo que hacían, de lo que no hacían. Tengo la nena de 8 y el varón de 6, y es como que la nena tomó el rol de madre cuando yo no estoy, y es bastante complicado tener el nene de 6. Pero bueno, es un sacrificio que dentro de poco, si Dios quiere y nos ayuda, va a tener su fruto. O sea, estamos luchando por algo que va a tener su fruto, sí, que va a ser nuestro, para ellos. Ellos al principio es como que no lo entendían. Bueno, ahora lo entienden, pero por ahí es como que ellos notan que vos no estás en casa, el tema de los deberes, por ahí llego y como que mi cuerpo no da más y empiezan con los deberes, las notitas, la nena siempre me reprocha que ella quiere ir a la casa de las amiguitas y tiene que quedar cuidada el hermanito, digamos. Pero bueno, es como, yo le explico que no puedo hacer todo, o sea, hacemos lo que podemos. Hace un año y medio que están trabajando, por lo tanto fue toda una adaptación de ustedes, de sus hijos, del resto de la familia, de sus amigos, de sus compañeros, de la escuela. ¿Qué pasa cuando aparece esta amenaza de decir, bueno, se está acabando el material, no sabemos si vamos a poder hacer esto? ¿Cómo se le explica a niños de 6, 8 años? Mira, mamá trabajó un año y medio, se esforzó lo máximo, pero ahora está esto parado o puede llegar a pararse. ¿Cómo se le explica? Sí, mira, no sé, porque no se lo he planteado todavía, es algo difícil, es muy difícil. Ojalá que no, viste, pero es difícil. No se me ha cruzado todavía para explicarles, pero no sé, ojalá que no pase. Tenemos que seguir. Laura, así como las casitas se hacían en etapas, hay una etapa que es la de, bueno, la de adaptación, la etapa de tienen que levantar hasta cierto punto. Bueno, ahora viene la etapa de luchar por las casas. Hay que terminar estas casas, hay que llegar al 85% de las casas. No es tanto lo que falta para uno que lo ve de afuera, para ustedes debe ser mucho más lo que falta. ¿Cómo han pensado en salir de esta situación? Y ahora propusimos de poner 300 pesos cada familia, por lo menos para cubrir el ercal, el cemento, la cal, que es lo más básico que ahora precisamos. La arena. Sí, la arena fina, la gruesa, pero tratamos de rebuscarlo ahora entre nosotros. Vamos a ver si podemos buscar otra solución de sorteo, o sea, de vender cosas, empanadas, fideos, algo que dé fruto, que podamos hacer plata para tratar de comprar más material. Chicas, acá hay 27 casitas, ustedes no saben cuál les va a tocar.
No, todavía no sabemos. Se hace un sorteo cuando se terminan todas las casas, pero tienen que estar todas iguales, o sea, al mismo nivel, todas juntas. Uh-huh. Todavía no sabemos cuál es la casa de cada Es decir, uno. Que uno no pone el amor únicamente en una casa, sino distribuye el amor en 27 posibles casas. Sí, en 27 compañeros. Se le pone el empeño, el esfuerzo, la dedicación a las 27 casas por iguales.